boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí. Vamos a ver cómo se oye. Probando. Es nuestra GoPro, es de la marca NK y bueno, queremos hacer nuestra primera prueba. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Sí, no me pongo nervioso. Y mira toda la gente que nos está viendo. ¡Hola! Sí, ¡hola! Y bueno, pues veníamos a enseñaros la... Que son la misma gente que nos ve siempre, pero ahora se ve mejor. Sí, se ve mucho mejor, la cámara está mucho mejor. Y eso que no estamos viendo cómo se ve, pero no lo imaginamos. No, pero por la ventanita de atrás se va viendo cómo se va a ver, cómo se va viendo más o menos. Pues os vamos a enseñar los regalos que nos han venido. Por ejemplo, del amigo invisible a mí, me vino esta amasadora, batidora. Me acabo de dar cuenta de un detalle. Sí. Como nunca nos han, bueno, no suelen vernos en alta definición. No, y al mismo tiempo... Sí. Ha llegado a ver ese rumor de que ella y yo somos la misma persona, como Superman. Pero no, ya ven que no. Ya ven que no. Bro, qué malo es. Nos hemos visto en el vídeo de felicitación los dos. Sí, pero pueden pensar que eso es edición. Así que no, queda confirmado. Somos distintas personas. Sí, yo soy Faina y él es Rock. Eso. Ella tiene nombre completo y yo soy solo una sílaba. Vale, tú te llamas Roberto, pero es que tú de toda la vida que llevas conmigo eres Ro. R-O, Ro. Entonces tengo 9 años. Sí. Vale, vale. Sí. ¿Qué más me conservo? Bien, ¿verdad? ¿Qué más me conservo? Ya explico lo de todas las otras formas que pidiste para los reyes, pero bueno. Sí. Pues bueno, el amigo invisible me trajo esta amasadora, batidora para hacer masas y cosas así. Y es de la marca Philips. Miren, qué bonita. Y bueno, pues empezaremos dentro de nada a hacer queques, tartas y cosas así. Esta vez sí, porque las batidoras que teníamos por ahí dentro estaban ya las pobres un poquito así. Pero bueno. También nos regalaron aquí la hermana de Ro esta camiseta que pone Follow Me, que es como la que yo llevo puesta, pero en blanca y roja. Miren qué bonita. Y después, también esta cajita que venía la blusita adentro. Y con 40 eurillos de ahí para que nos vayamos a gastarlos o en cosas para manualidades, congeladores y cosas de esas, o lo que sería ropa o lo que sea. Miren qué bonita la caja, lila. ¿Cómo? ¿Qué va? Que a mí no me gusta el lila, ¿verdad que no? No, a ti no. A mí el lila, el rosa y todos esos colores me gustan, la verdad es que no. No. Miren qué bonito. ¡Gracias! Sí. Mi madre también me regaló dinerillo para que yo me lo gastara lo que yo quisiera, así que pues. Y os voy a enseñar una cosa que no os pude enseñar antes y es el unboxing de la caja de AliExpress. A ver, tenemos un redondeador de borde. O sea que si tú conoces a una persona que es muy antipática, la dejas echar una bolita. Sí. una troqueladora para atrás. Unos sellitos, el sellito de silicona, tinta, troqueladora de delfines, a ver, cortadora de papel, más sellitos de silicona, bueno, no, esto creo que son stickers, más stickers, estos de corazoncito. Stickers de casitas y cositas así, miren qué bonito. Carpeta de embossing para usarla en la visor. Troqueladora de campana sobre campana. Y
sobre campana 1. Sí. Otro sellito de la marca JE Craft Collection. Y bueno. Sellitos de borde de la marca Let's Go. Troqueladoras de florecillas. Troqueladoras de árbol de Navidad. Pasqui. Pasqui. Sello de. Me pareció que el vídeo sería más bonito con su presencia. Sí. Guau. Así de paso. Sello de madera. Paso, Pasqui. Venga. Él siempre pisando fuerte. Sí. Mira aquí, bebé. El sello de madera, troquelador así con festón. Se estuvo degustando las nalgas otra vez. Ay, sí, por eso le llamé. Me gustan las nalguillas degustadas. No. Sello de madera con la imagen de la Torre Eiffel. Mira, es como se degustan las nalgas, mira. Sí, se las degustan mucho. Desde que lo dejamos solo se empieza a morder el trasero. Etiquetitas para decorar, tarjeta de felicitación. O álbum o cualquier trabajo de manualidades. Miren qué bonita, con varias etiquetas. Después estas ponen for you, estas son así tipo vintage. Etiquetitas así con Hello Kitty, Cook and Cake. ¿Ahora quieres cenar? Espérate un poquito que ya terminamos. Esto me parece que es. A ver, esto creo que es una DIN. Creo que son. A ver, no, ábremelos aquí. No me muerdas. Troqueladora de copo de nieve, troqueladora de nota musical. Ya va, pico. Troqueladora de lazo de Navidad. Sellitos de madera, sellos de silicona. Niños, no vayan por casa. Sellos de silicona con motivo de vacaciones y eso. A ver, no sé si se verá muy bien porque como lo que es la pegatina de Let's Go. El sello en sí se movió y está como superpuesto. Señor degustador de nalgas, no se vaya. Etiquetas de estrellas, más etiquetas para decorar los proyectos. Sello con almohadillas de la marca Let's Go. ¿Te va a gustar esto? Me va a gustar esto, a ver. ¿Es una tinta o...? No es una tinta. Es... Bueno. Son sellos. Son más sellos de madera, sellos de un ciervito, miren qué bonito, de una mariposa, de un así como de unas plantitas así, una hojita así, haciendo la formita, y Semiñón. Yo es que dejé el francés en el instituto y tampoco es que me gustara mucho. Yo es que los idiomas, pues... Miñón no es como jabalí. No sé, pero está súper bonito. No sé. Yo no me acuerdo ni que lo había leído. ¿Me suena eso de filé miñón? Sí, a mí también me suena eso, por eso no sabía. Sé que estoy diciendo una tontería muy grande, pero por favor perdónenme. Porque, pero si alguien no dice. Porque ahora la tontería la digo en HD. Claro. Ya te tienen conocido. Ya te conocen como eres tú, que eres bromista. Más sellos para decorar. Una plegadora de hueso. Unos washi tape. Miren qué bonito. Todavía quedan algunas cosas por llegar de AliExpress, así que. Tienen que llegar en estos días. Otro sello de maderita. La verdad es que por cosas de manualidades no pueden ser, la verdad. Esto no sé si es un sello o un washi tape. Vamos a mirar con la misma.
No sé yo. Sí, es un sello. Miren qué bonito. Tiene sellos así, o sea, tiene así forma japonesa y cosas así. Muy bonito, la verdad. Y bueno, pues a ver, aquí lo que queda son tarjetitas. Más etiquetitas así para decorar. Aquí tenemos la de Thank You, la de la niña chiquitita con los conejitos, la de Relax, la de I Love You, que esa se la dedico a Paz Quillarro con mucho cariño, la de Happy Birthday, tenemos aquí una de Happy Every Day, feliz todos los días, muy bien, hay que estar feliz todos los días. Bueno, pues con esto acabo yo con mis cositas de los reyes, ahora Ro sigue con la suya. A ver, cuéntanos qué te trajo el amigo invisible, qué te regaló tu suegrita y qué te regaló tu hermana. ¿Por qué dijiste de él? Pero si tú la quieres con mucho cariño, muchacho. Yo la quiero con mucho cariño. ¿Por eso? Sí. Ah, ¿no le tienes cariño, bandido? Yo eso sí, me pensó gracias lo de la quieres con mucho cariño. Claro. A ver, mi amigo invisible me trajo más plástico. La nombras mucho de todo lo que la quieres, fíjate. Digamos que es tu segunda madre hoy día. Yo diría que hoy en día es la que está haciendo el papel de mi madre. Por eso. No le voy a poner un número. Por eso. O sea, creo que todas las buenas suegras acaban siendo las segundas madres de cada. Por eso. De cada persona. Bueno, pues como iba diciendo, más plástico transformable que como se trata luego la casa, no, sí. Vamos a pasarlo bien. Sí. Pues que no se prenda fuego la casa porque mis manualidades no se pueden prender fuego, ¿eh? Son difíciles. Pues por eso. No lo sé, porque como vienen de China, ¿qué tú sabes? Uy, ¿y esto que vino aquí dentro, ¿qué es? ¡Es lo de hueso! Ah, que lo vale. Que es otra vez lo del hueso. Ay, Dios mío. Bueno, pero ya sabemos que lo del hueso y podemos echarlo aquí. ¿Cómo te gusta separar la carne del hueso? Sí. Para comerlo, sobre todo. Pues yo quiero empezar ahora a hacer revisiones de las figuras que he ido coleccionando y las que empezaré a coleccionar a partir de ahora. Así que, como seguramente a la audiencia de tu canal le importa un carajo la figura esta. No. Tendré que. No, porque nos quieren mucho y tanto nosotros que le tenemos mucho cariño a ellos nos tienen mucho cariño a nosotros, eso, así que. Sí, pero vamos a ver, yo puedo tener mucho cariño a una persona, pero importar con un carajo el tema que trata su. No. Te quieren mucho y te tienen mucho aprecio y les interesa mucho lo que tienes que decir y lo que tienes que enseñar, así que. No te eches a llorar, ¿no? Y ahora en HD. Sí, ahora en HD. Les damos un like. HD, bueno, os damos un like. Esto se lo trajo el amigo invisible. Gracias, Pino Carmelo. Me llevé un susto porque no lo. ¿No lo viste? Mi queridísima suegra, no lo digo por Cristina. No. Me trajo, para que vean qué gran cantidad de temas abordo yo. Claro. El segundo libro de la colección de cómics de Transformers. A Raúl no le gustan los Transformers. No. Que son unos cómics que leía yo de pequeño y siempre me han gustado. Y ahora los están sacando en tomito bien encuadernado. Uh-huh. Y sí. Siempre he querido tenerlos.
pues el segundo tomo han tardado 3 años en sacarlo, el segundo tomo después del primero. Esperemos que a partir de ahora lo saquen más rápido. Digamos que los Reyes Magos también iban buscando el segundo compendio de Dragon Ball, no estaba, pues ya iremos a otro sitio a buscarlo, pero... Y esto es un juego que yo tuve en su época y lo tuve que vender por problemas monetarios de mi familia en aquella época. No me costó porque fue algo que era necesario. Y ahora lo he recuperado. Una versión de Resident Evil para Nintendo DS, y es que me he quedado por recuperar de los de aquella época tan oscurita. Por lo tanto me resulta una cosa muy, muy bonita. Luego que mi hermana y mi cuñado me regalaron más plástico transformable. Este Poncel es una criatura que yo llevaba ya queriendo tenerla desde hace bastante tiempo, pero nunca encontraba el momento de conseguirla. Y la verdad es que la eligió muy bien porque el blister está perfecto y la figura también. Y se ve perfecto. Sí. Y es una cosa que yo valoro muchísimo. Luego me regalaron también esta chaquetita, que me va a servir muchísimo porque hace un dibujo por aquí que no ve. Sí, hace un fresquito, un poquito. Sí, entre eso y la calima estamos súper contentos en la zona. Me encanta, la verdad que fue un detalle así muy grande. ¿Y qué marro? Y esto, que es una verdadera sorpresa, porque esto se lo tengo que agradecer tanto a Jaime como a mi hermana y a mi cuñado. Pues esto está completamente descatalogado por todos lados. Es una Nintendo Classic Mini. Salió a la venta en noviembre y se agotó el primer o el segundo día de salida, pero como los Reyes Magos son muy previsores, pues hicieron la reserva en el MediaMar y pues digamos que se consiguió. Y no se sabe cuándo van a volver a hacerse nuevas unidades para el mercado español, así que me puedo dar con un canto en los dientes que me lo voy a pasar genial este fin de semana. Sí, porque la máquina es una versión de la máquina que todavía tiene robo guardada y todavía le funciona, que es la máquina antigua, que es la Nintendo NES de 8 bits. Ro todavía tiene la Nintendo, la antigua, guardada y le funciona. Fue un bonito regalo de mi padre y lo guardo con mucho cariño. Le regalaron la mini porque tiene los cartuchos con 30 juegos en la memoria y que puede enchufar en el HDMI de la tele y bueno, pues, que se ven en alta definición. Pues sí. Pues la verdad es que me emocionó mucho porque no esperaba tenerlo esta Navidad, porque es una cosa muy, muy difícil de conseguir. Sí. Bueno, es fácil de conseguir, pero se suelta mucha pasta. Bueno, sí, en eBay están cotizadas por... De 150 de 100, euros para arriba. Sí, de 100 euros más o menos hacia arriba. Pero bueno, que tú la tienes y que te pasarás muchas tardes jugándola y divirtiéndote con ella. Te saldrá mucha dioptría porque el cable es muy chiquitito. Es una porquería, vamos a decirlo así como es una porquería. Si no fuera porque hay adaptadores de... Para alargarlo. Digamos que el cable de la tele del mando es escasamente de 1 metro así. Menos mal que dentro de poco saldrán los adaptadores y el mando será un poquito más grande. Pero por ahora, hasta que salgan, pues le tocará acercarse mucho a la tele. Es una maravilla, la verdad que sí. Bueno, por ahora nos despedimos, pero... Pero quiero decir algo. Sí. Vamos a preparar una nueva intro para el canal. Aprovechando que tenemos las nuevas cámaras, tanto de la NK, que es nuestra GoPro, cámara deportiva, y también el nuevo móvil que me trajeron los Reyes, que tiene la cámara frontal y trasera. La trasera es de 8 megapíxeles, la delantera es de 5 megapíxeles, una cosita así. Y bueno, pues estamos deseando irnos por allí ya
ahí grabando imágenes para la nueva intro y Y para espero los nuevos que vídeos también, que los van a nuevos mejorar vídeos. bastante en calidad y en contenido, Sí, espero. porque ya cambiaremos y ya lo haremos con esta nueva cámara y espero que se vea mucho mejor y que os guste más tanto la calidad de imagen como el contenido que vamos a hacer a partir de ahora. Prometemos un cambio de formato porque puede que haya más personajes merodeando por aquí a partir de ahora. Sí. Personajes siempre dentro de lo cómico. Exacto. Es que lo importante es reírnos un poco y pasarlo bien. Sí. Ya os iremos contando de qué va el personaje que queremos crear y Claro, no solo, ya. que bajo apunta tú, que Sí. abajo apunta. Bueno, empecemos por uno y ya seguimos por más. Por eso. Sí. ¿Lo sellamos con un beso también? Bueno, pues por ahora os dejamos y volvemos muy pronto. Hasta ahora. Se Besitos. hizo.